cosas. Me llevo contactos, me llevo ideas, me llevo palabras de otros compañeros de otros municipios que enfrentan también esas situaciones de riesgo y todo eso de otras maneras. Y ahí es donde entonces usted dice, ¡ay, qué chévere la idea de aquel chico de Urabá! O qué chévere la idea de aquel muchacho de Arboletes o de aquella chica de tal lado. Y así, entonces uno comienza como a construir una bitácora donde vas a tener plasmado todas esas ideas y te vas a dar cuenta de que en tu municipio también pueden servir, y de esa forma te va retroalimentando. Segovia, ubicada en el extremo de la subregión nordeste, cuenta con personas que a través del arte desarrollan entornos protectores y ven en el teatro una acción poderosa para el territorio. Mi nombre es Juliana Álvarez, soy directora del grupo de teatro independiente Juzgareda Barini, que traduce al idioma de los Embera Chamí, escena libre. Literalmente es momento libre porque los Embera no sabían que era una escena, entonces alguien nos ayudó como para que entendieran que era un momento. Entonces ya ellos dijeron, Juzgareda Barini, que fue el nombre que escogimos para el nombre. El teatro les da una perspectiva más allá, les da algo por qué soñar, por qué luchar. El teatro les da una nueva opción, ¿sí? Que no son solo las opciones que se puedan encontrar en el entorno, porque si bien sabemos que nuestro municipio ha tenido situaciones complejas, por decirlo así, entonces, ¿qué pasa con ellos? Los muchachos, hombre, salen adelante, dicen, no, yo tengo la oportunidad de ser algo más, yo sé que yo puedo, y se enfrentan a eso, porque siempre están enfrentados a un público, y su vida se les convierte en eso, en una obra de teatro, donde tienen que estar permanentemente en contacto con el público, y que se les demanda un rol, que se les demanda un papel, y deben interpretarlo de la mejor forma, y ellos se creen el cuento de que son capaces de hacerlo, de que son capaces de lograrlo, y que ese papel les va a salir perfecto. Entonces así es que ellos logran adquirir todas esas habilidades. Las artes escénicas son una herramienta para interiorizar conceptos, para poderlos vivir y ponernos en la piel. Ellos se han enfrentado a momentos de la vida que nunca creyeron tener, y ellos se dan cuenta hoy que ya se convirtieron en unos líderes y que ya hay otras personitas más pequeñitas que vienen detrás siguiéndolos, creyendo poder ser como ellos. Entonces tengo dos niveles en el grupo, tengo el nivel de los chicos nuevos y el nivel de unos chicos que están un poquito más avanzados, de los cuales me quedarán sin mucho dos o tres, porque otros, gracias a Dios, tuvieron la oportunidad de irse a estudiar, de encontrar pues un futuro, de tener una expectativa, un sueño, de decir yo quiero ser y poder estar ejecutándolo. Los que se quedan conmigo también tienen ese sueño y también se han encontrado con esas oportunidades con el instituto, desde Antioquia Joven, desde la OIM, se han encontrado con todas esas cosas que les ha permitido de alguna forma crecer y, como quien dice, enfrentarse al escenario, al público, de la mejor forma. Miren, cada muchacho que ha entrado a teatro, yo estoy segura que así haya venido a dos, tres ensayos y se haya ido, no es el mismo, cambia, su vida cambia, la perspectiva de la vida cambia. Por eso es que tenemos el emblema, el lema y el proyecto, que ya se nos convirtió en un proyecto, teatro, una opción de vida. Ya el teatro se nos convirtió en la forma en que podemos adquirir habilidades para la vida y enfrentar lo que viene, el futuro, enfrentar las metas que tenemos y darnos cuenta de que somos capaces de lograr muchas cosas. Y eso le pasa pues a estos muchachos, que ya se dieron cuenta de que ellos pueden.